porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el padre Marcos Galvis. María, por su parte, guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le dijo: di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor, que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Todos, ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Todos, ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que todos los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Todos, ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas
y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Hermanitos, hoy es 1 de enero. Alabo y bendigo a Dios por este año. Alabo y bendigo a Dios por esta oportunidad. Les envío un abrazo de feliz año en la distancia para cada uno de ustedes. Un nuevo año que el Señor nos regala, una nueva oportunidad que Dios nos da para vivir, para existir, para compartir su divina palabra. En este primer día del año, quiero darle gracias a Dios porque nos ha regalado la vida, nos ha regalado la familia, nos ha regalado el empleo, el trabajo, nos ha regalado la salud, todo lo que necesitamos para vivir, para existir. Bendito y alabado sea Dios que nos da esta hermosa oportunidad. El Evangelio de hoy que acabamos de oír, de San Lucas capítulo 2, versículo 16, nos muestra a unos pastores que fueron a encontrarse con Jesucristo, que fueron a ver al recién nacido. Jesús nació en un pesebre y los pastores estaban acostumbrados a ver en los pesebres a las ovejas nacer, ver las ovejitas nacer. Pero los pastores no estaban acostumbrados a ver a un niño nacer en un pesebre. Por eso, cuando el ángel se les aparece a los pastores y les dice: les tengo una buena noticia, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el Mesías, el Señor, vayan a ver, encontrarán al niño en un pesebre. Esa es la señal. Los pastores se fueron a ver y así como el ángel lo dijo, lo encontraron. ¿Cómo hicieron los pastores para llegar a donde estaba el niño? ¿Cuál fue la brújula? ¿Cuál fue el GPS? ¿Cuál fue la dirección, el patrón que siguieron los pastores para llegar a donde estaba Jesús? Los pastores no sabían que había nacido un niño en el pesebre. Los pastores no podían conocer
que un niño nacía allá, sin que haya alguien que se lo haya dicho. Los pastores recibieron un mensaje. Los pastores recibieron una noticia. Los pastores recibieron una información y fueron a verificar con sus ojos que había nacido el Salvador. Miren, hoy comienza un nuevo año. Personas que no conocen a Dios, personas que no saben de Cristo, personas que desconocen de las cosas de Dios y que necesitan ese empujón, esa información, esa noticia para irse a encontrar con Jesús, en el mundo hay muchas. Personas que desconocen a Dios, muchas. Personas que desconocen a Jesús, muchas. Cristianos que dicen ser cristianos y están lejos de Cristo, muchos. Dígame usted, ¿qué se necesita para que esas personas, como los pastores, reciban el mensaje? Dígame usted, ¿qué se necesita para que esas personas, como los pastores, reciban la información de que hay un Cristo, de que hay un Mesías, de que hay un Señor, de que hay un Dios al quien debemos amar? Dígame usted. Los pastores fueron porque a ellos les habían notificado. Los pastores fueron porque habían recibido una información, habían recibido una noticia y fueron a ver. Y fueron a constatar. Y fueron a constatar de que eso era de esa manera. Miren, ahorita en el mundo todo es por recetas. Todo es por informaciones. Ahorita en el mundo todo es porque se envía el mensaje, se hace así por instrucciones. Por ejemplo, usted compra algo que necesita para su casa, una chapa de puerta, por ejemplo, por decir algo rápido. Para usted colocarle una chapa o el candado ese que lleva a la puerta de seguridad, usted va y la compra. Y dentro de ese candado, dentro de esa chapa, hay algo que se llaman instrucciones. Si usted quiere colocar bien esa chapa, ese candado de seguridad en su puerta, debe seguir las instrucciones. De lo contrario, no la va a armar bien. Si usted compra un carro, dentro viene un manual que dice instrucciones. Si usted quiere darle un buen funcionamiento a su carro, debe seguir las instrucciones. Nosotros los seres humanos creamos instrucciones para hacer la vida del hombre más fácil. Usted se pone a buscar en YouTube, en internet, busca recetas para hacer un pollo bien rico, recetas para hacer, una carne bien rica, un cochino, un cerdo bien rico. Y ahí aparece la receta. Y después le dice, ¿y cómo lo hizo? Busqué en internet y me dieron la receta. ¿Cómo nosotros los cristianos vamos a hacer en este año para que las personas que dicen conocer a Dios, pero están lejos de las cosas de Dios, se puedan acercar a Él? ¿Cuáles son esas recetas que vamos a dar? ¿O quiénes son las personas que vamos a dar las recetas? ¿Quiénes son las personas quienes vamos a dar los pasos del GPS, la dirección para que el mundo camine hacia Cristo? Ustedes y yo. Los pastores estaban cuidando sus ovejas y recibieron la noticia de un ángel. Y le dijeron, vayan a la ciudad de David porque ahí nació el Salvador. Encontrarán al niño en un pesebre. Los pastores dijeron, en el pesebre, en la pesebrera nacen las ovejas. ¿Cómo van a ser un niño? Vamos a ver.
Y ellos se fueron y encontraron en el pesebre a un niño recién nacido. Y de eso se trata el Evangelio de hoy. Fíjense, San Lucas capítulo 2, versículo 16. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hasta Belén. Los pastores fueron a toda prisa hasta Belén. ¿Cuál era el oficio? ¿Cuál era la función o el trabajo de los pastores? Alimentar las ovejas, cuidar las ovejas del lobo, si había alguna enferma, curarla, si había alguna perdida, rescatarla. La función y la misión de los pastores eran sus ovejas. Y dice la palabra de Dios, los pastores fueron corriendo, fueron a toda prisa, fueron rapidito. ¿A qué? ¿Qué los llevó rápido? ¿Qué los llevó a toda prisa? ¿Qué los motivó para que se acercaran? Y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Encontraron a José, a Jesús y a María. El niño estaba recostado en el pesebre. Los pastores no fueron a ver el nacimiento de una oveja. ¿Qué es lo que alegra a los pastores? Pues que una oveja tenga una ovejita. De que una oveja para otra oveja. ¿Qué es lo que alegra a una persona que tiene una granja, un campo? Que sus animales se reproduzcan y aumenten. Son la bendición de Dios. ¿Qué es lo que alegra a un santarroseño? Que tenga una vaca, quede preñada y para otra vaquita o un becerrito. ¿Qué es lo que alegra a los pastores? Pues que sus ovejas den a luz. Pero los pastores en ese momento se olvidaron que eran pastores y se fueron no a buscar ovejas. Se fueron al pesebre y encontraron no una oveja, sino a un niño nacido y recostado en el pesebre. Miren, escuchen. Después de verlo, los pastores no recibieron la noticia del ángel y dijeron, ay, sí, está bien. Los pastores no son como los católicos de hoy. Después voy a misa. Después me confieso. Después me caso. Después recibo la comunión. Después leo la Biblia. Después hago mi oración. Los pastores, óiganme, los pastores fueron y cuando vieron a José, a María y al niño, se llenaron de alegría. Después de verlo recostado en el pesebre, después de constatar de que estaban ahí, después de vivir la experiencia personal con Cristo, oye, ellos de qué hablaban, de ovejas, ellos de qué hablaban, de pastos, ellos de qué hablaban, de cómo cuidarla, de cómo hacer parir una oveja, de cómo alimentarla, de cómo darle agua. Pero después de ver al niño, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Empezaron a hablar del niño. En medio de sus trabajos, sin dejar de ser pastores, empezaron a hablar del niño. Y esto es algo sumamente importante que usted en este año debe tener en cuenta. Usted, mamá, sin dejar de hacer sus oficios de mamá, debe empezar a hablar del niño, de hablar de Jesucristo. Debe empezar. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Llegó el año de evangelizar. Usted, papá, en medio de sus quehaceres de padre, debe empezar a hablar del niño. Debe empezar a hablar de Jesús. Usted es tío, usted es tía,
en medio de sus afanes, de sus oficios, debe empezar a hablar del niño. ¿Qué es lo que pasa con los cristianos de hoy día? Que no hablamos del niño. Padre, porque es que no es mi tarea, no es mi función. Yo no estudié para eso, se le toca a ustedes los curas. Miren, ¿ustedes han visto a un pastor hablar de Jesús? No. Pero estos pastores, después que se encontraron con Jesús y lo descubrieron, es lo que dice la palabra de Dios por ahí en San Mateo 13:42. El hombre que encuentra un tesoro en un campo lo vuelve a esconder por la alegría que le da. Va, vende cuanto tiene y compra aquel campo. El comerciante que anda buscando perlas finas y al encontrar de una de gran valor, vende las demás y compra aquella perla. Ese comerciante, ese pastor, esa persona debe ser usted y yo este año. Empezaron a hablar del niño. Empezaron a decir del niño. En este tiempo hace falta testigos de la palabra de Dios. Contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Y miren que aunque eran pastores y sabían era de ovejas, y cuantos lo oían quedaban maravillados. El mundo de hoy, en este año 2021 que estamos viviendo, 2022 que vamos a vivir, 2023, 2000, todos los 2000 que podamos vivir, necesitan personas que estén enamoradas de las cosas de Dios y hablando de ese amor que tienen, pueden enamorar a las demás personas. Ustedes y yo hablamos con emoción, con alegría, con entusiasmo de nuestras cosas, de nuestras experiencias, para contagiar a los demás, para que puedan hacer o vivir lo mismo. Es que yo encontré un producto muy bueno que ayuda a quitar arrugas en la cara. Usted se lo coloca en la noche y al otro día pierde las arrugas. Dice la mujer, ¿de verdad? Sí, mire, ya no tengo arrugas. Dice la otra, ay, sí es verdad. Es que yo encontré un producto muy bueno que ayuda a quitar las manchas de la piel. Y usted se coloca eso en la piel y se le borran las manchas. De verdad, mire, yo tenía manchas. Mire la foto, mire ahora. Es que yo encontré una forma de hacer ejercicio. Mire esta máquina, mire este producto que me ayuda a rebajar los cauchitos, los rollitos, las bíceps, las tríceps, las lombrices. Le ayuda a sacar energía, fuerza. Cómprelo, úselo. Y dice la gente, ¿verdad? Y va y lo compra, y va y lo usa. Es que yo encontré un producto para echarle al carro, para que se le vayan las rayas. ¿Y le funcionó? Sí, mire cómo quedó. Es que yo encontré una marca de zapatos que son cómodos, una marca de ropa que... de las cosas que ustedes y yo nos enamoramos, de esas cosas hablamos. Y no hablamos de cualquier manera, hablamos con entusiasmo. Hablamos con alegría, hablamos con swing, hablamos con amor, para que las demás personas digan, si es verdad, si es verdad, si es verdad. Oye, los pastores contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos lo oían quedaban maravillados. Que usted no maravilla a las personas hoy, en este año, por las cosas del mundo que encuentre. Que usted no maraville a las personas en este año, por las cosas buenas que encuentre, por los productos de belleza, por los productos de esto, de aquello. Que usted pueda maravillar a su familia, porque le pueda decir, me encontré con Dios. Me encontré con el Señor. Soy un hombre nuevo, una mujer renovada. Antes era así, ahora he cambiado. Y quiero que todos ustedes vayan a la iglesia, porque yo empecé a ir a la misa. Y desde que he ido a la misa y he escuchado el Evangelio y he escuchado la Santa Misa, mi vida ha cambiado. Ahora se los comparto. Tomen este tesoro, tomen este regalo. Los pastores no eran predicadores. Los pastores no eran evangelizadores. No eran curas, no eran sacerdotes, no eran monjas. Eran testigos de un amor que está vivo. Eran testigos de que había nacido un niñito. Y lo hacían con tanto entusiasmo, con tanta alegría, con tanta felicidad, que la gente quedaba maravillada, que la gente quedaba sorprendida. María, por su parte,
guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. La Virgen María meditaba todas estas cosas en su corazón. Ustedes y yo debemos meditar en este año el misterio. Ustedes y yo debemos meditar en este año el nacimiento de Jesús, las palabras en nuestro corazón. Ustedes no se imaginan la alegría que yo siento y la felicidad cuando alguien me escribe en los comentarios y yo leo los comentarios, aunque no los responda, sí los leo. Y quiero que ustedes y yo tengamos presente de que Dios hace obras grandes. Ayer leía un comentario. Alguien escribía y decía, mire, Virginia Guillén escribía en el Evangelio del 29, martes 29 del año pasado. Decía, Padre, este año Jesús me encontró porque yo estaba perdida. Y en ese año, Dios me quitó trabajo, me quitó todas las distracciones del mundo. Y una madrugada a las 4, me levanté con sueño a buscar el Santo Rosario que no sabía hacer. Coloqué un video que me llevó a su Evangelio. Y la Santísima Virgen y usted me llevaron a Él. Me mostró que la Biblia tiene el tesoro de mi vida. Y de estar perdida y no encontrar sentido en este mundo, Jesús me encontró a través del Santo Rosario y de su Evangelio. Dice la palabra de Dios, María, cuando escuchaba hablar de las cosas de Dios, meditaba en su corazón. Ustedes no saben la alegría que yo experimento, la felicidad, cuando leo comentarios como estos. Cuando leo comentarios de la gente que dice, Padre, gracias a Dios me casé por escuchar el Evangelio. Gracias a Dios dejé tal vicio. Gracias a Dios estoy yendo a la misa, estoy leyendo la palabra. Aquí en el pueblo, las personas se me han acercado y me han dicho, Padre, no había nunca leído la Biblia. Regálame una Biblia, aunque yo no tenga Biblias. Regálame una Biblia, porque quiero leer la Biblia. ¿Saben qué me entusiasma? Que esa persona haya tenido el deseo de leer la Biblia. Dice la palabra de Dios, ante estas cosas, la Virgen María guardaba eso en su corazón. Y yo lo guardo en mi corazón. Pero ¿saben qué hace falta? Personas que este año quieran predicar. Personas que este año quieran evangelizar. Personas que este año quieran llevar la palabra de Dios. Y si usted no sabe lavar, présteme la batea, que con cariño yo le predico a su papá, a su mamá, a sus hijos. Comparte el evangelio y yo me encargo de predicar. Los buenos somos más. Y llegó el año de evangelizar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes, te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.